compañeros y nuestras compañeras que han fallecido en el último año, les pedimos que nos acompañen en este minuto de silencio. Muchas gracias. Despedimos a continuación a las banderas de ceremonia. Nos disponemos a continuar con esta celebración, conmemoración y homenaje que representa nuestro día, que es el Día del Trabajador Legislativo, que coincide además este año con la celebración de 30 años de democracia. Para abrir este acto formalmente en la palabra, lo hará el señor vicepresidente primero, el compañero Cristian Victorino. Muy buenos días. Y antes que nada quiero agradecer profundamente con la responsabilidad, con el trabajo que todos los trabajadores de esta casa, los trabajadores legislativos, llevan adelante la tarea de todos los días. Decía la compañera, 30 años de democracia. Esta casa, como Consejo Deliberante, como Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 30 años siendo la Casa de la Democracia de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer el esfuerzo que hacen en compartir, porque ningún legislador podría desarrollar su trabajo sin que los trabajadores compartan con nosotros las mismas ilusiones de tener una ciudad mejor, de legislar mejor para la Ciudad de Buenos Aires, de tener una legislatura más abierta, de tener una legislatura que luzca, que desde que fue declarada Monumento Nacional, tener una doble responsabilidad de tener un edificio que con orgullo debe ir mejorándose día a día para que no pierda el brillo que supo tener cuando la habitaba Eva Perón. Recuperado el compromiso con la democracia, ha hecho que cada día los trabajadores legislativos tengan mayor compromiso con el funcionamiento del sistema, y esto lo notamos en cada uno y en cada uno de los momentos en que nosotros tomamos decisiones. Los trabajadores de esta casa son los que nos garantizan sesionar con tranquilidad, que no nos falten elementos, que no nos falten ideas, que le pueden trabajar y hacer que administrativamente esta legislatura
funcione de la manera que funciona. Yo como vicepresidente, quien me toca mirar esta casa, quiero decir, como he dicho en otras ocasiones, que estoy orgulloso por el compromiso del trabajo, pero también con la lealtad y la fidelidad que lo hacen todos los días. Quiero agradecer también la responsabilidad gremial, la responsabilidad de los gremios que habitan en esta casa, con el cual siempre hemos podido arribar acuerdos beneficiosos para los trabajadores, pero principalmente para la propia legislatura, por el acompañamiento del día a día a las transformaciones de distintos gremios, pero que se supieran al momento y no especular. También en nombre de ellos quiero decir que me gustaría tener la posibilidad de terminar, como dice, un cartel de un gremio, pero que seguramente compartimos todos, el salario de ganancia, y que puedo recuperar para los trabajadores legislativos. Ese descuento, ese impuesto al trabajo. No quiere ser hoy un día ni de críticas ni de anuncios. No suelo hacerlo cuando lo hablo en forma institucional, porque represento al conjunto de bloques que están en esta legislatura y en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí, lo que hago es interpretar un reclamo permanente de los trabajadores en general y los trabajadores de esta casa. Quiero agradecer también en la relación, aparte de los gremios, con los funcionarios que me acompañan en el área, que son Marcelo Sosa como secretario administrativo y Martín Tiago como director de recursos humanos. Y no quiero dejar de reconocer a alguien que viene desde antes y que me ayuda muchísimo en el día a día, como Nélida, que la he visto por ahí. Y agradecerle a todos los trabajadores, los que están en la puerta de la entrada a las 8 de la mañana con seguridad, los que se encargan de la limpieza, quienes hacen que el audio esté funcionando, que cada una de las lámparas de este dorado, de quienes el día que se nos inundó la biblioteca se mataron por recuperarlo, como la dirección de biblioteca, quienes se encargan desde la dirección de modernización, de que la legislatura todos los días aproveche y tenga nuevos convenios y se abra al mundo y que estemos rankeados como la legislatura más moderna de la República Argentina, a todos y a cada uno de las direcciones, de los trabajadores, de lo que hacen el día a día, de Perico y todo su equipo de parlamentaria y de quienes manejan, que tienen la responsabilidad de la obra social, que hace que cada vez que un trabajador se enferme, un hombre como Perico esté encima por su sensibilidad de lo que pasa en ese momento. Así que agradecerle a esta gran familia que es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que con el tiempo, no importa de dónde provenimos ideológicamente o de dónde, qué partido fue el que nos aportó, aprendemos a querer al personal, aprendemos a querer al edificio, y a cuando pasa, y veo a ex legisladores que cuando entras en los últimos 2 años sabes que no renovás, como en mi caso, empezás a querer aún más esta legislatura por lo que es, por lo que significa y por los cambios que puede transformar para la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los trabajadores. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al compañero Claudio Heredia, de Unión Personal Civil de la Nación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las compañeras. Simplemente felicitarlos en el Día del Trabajador Legislativo, felicitar a los compañeros que cumplen 25 años de trayectoria, de los cuales hemos aprendido día a día, con su paso,
en esta legislatura, así que para ellos pido un fuerte aplauso. Sentido a aquellos familiares de los compañeros que han partido, pero seguramente los tenemos muy cerca de nuestros corazones y en la presencia cotidiana, pero también por la estela que han dejado en este paso por la legislatura. Aquellos compañeros que también pasan a su jubilación, que pasan a cobrar su fondo compensador, el cual también ha salido de la paritaria, firmado por los tres miembros secretarios del convenio colectivo, que también es un beneficio para los trabajadores. Así que también eso hay que disfrutarlo y también valorarlo, porque es una garantía, ¿sí?, para su futuro. Básicamente, quería agradecer a los compañeros que trabajamos juntos en las paritarias, a los compañeros de ANTE, a los compañeros de SUTECBA, compañeros que próximamente tendrán elecciones en el sindicato SUTECBA, compañeros que tendrán elecciones en el sindicato AFE. Nosotros hemos tenido elecciones en mayo, aprovechando el tema de los 30 años de la democracia. Digo, la democracia es votar, elegir a los representantes sindicales. Lo hacemos público, votamos en la legislatura, eligen sus representantes y, como siempre, llevamos adelante el marco de la paritaria, el convenio colectivo de trabajo. Como dijo Cristian Retondo, tratamos de sacar el mejor beneficio para los trabajadores de esta legislatura. Así lo vamos a seguir haciendo. Seguiremos votando en democracia en la legislatura, haciendo las campañas en la legislatura y legitimados por el voto de ustedes, que son nuestros representados. Con esa fuerza vamos a seguir trabajando día a día para que sigamos creciendo como trabajadores y que la legislatura siga siendo el lugar en donde queremos vivir nuestra vida, nuestro trabajo, el día a día. Muchas gracias y feliz día a todos los compañeros. Ahora, si es tan amable, Pablo Genaro, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros. Bueno, un día más, un día del empleado legislativo que también es producto del laburo y de la madurez que hemos obtenido a lo largo de tantos años como organizaciones sindicales de esta legislatura, tanto los compañeros de SUTECBA, los de UPCN, como los compañeros de ATE, que a mí me toca representar ya desde hace bastantes años en esta legislatura. Antes que nada, antes de empezar en mis palabras, quiero rendir un homenaje a todos los compañeros que nos dejaron curso de este año y que sufrimos, porque realmente a lo largo de los años nosotros vamos construyendo no solo una relación de compañeros de trabajo, sino con la gran mayoría de los compañeros una relación de amistad que tiene que ver con la cantidad de horas que nosotros pasamos acá dentro de esta casa. Los compañeros que tienen la responsabilidad del funcionamiento de la legislatura, los compañeros que hacen el desarrollo de sus tareas en los despachos de las áreas políticas y los compañeros que tenemos la responsabilidad delegada de representarlos en la paritaria. Cuando yo me refiero a la responsabilidad que hemos tenido como organizaciones sindicales, tiene que ver con el hecho de poder aceptar que somos diferentes, que pensamos distinto, que tenemos distintas metodologías como organizaciones sindicales, pero que en el momento en el cual nosotros tenemos que discutir cosas que tienen que ver con las mejoras para los compañeros trabajadores, somos uno solo. Eso ha logrado que en el transcurso de los años hayamos podido alcanzar conquistas realmente históricas en esta legislatura, que tiene que ver con nuestro salario, tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, tiene que ver también con nuestra familia, y realmente eso para mí, siendo parte de ese ámbito paritario, es un orgullo.
Por eso me permito felicitarnos como trabajadores, felicitar la paritaria, que es un ejemplo a tomar por muchas delegaciones. El hecho de la unidad, la unidad nos hace fuerte, la unidad nos hace uno solo, y esto se ve en el bolsillo de todos los compañeros año tras año. Por eso, compañeros, bueno, feliz día legislativo para todos. Hoy es nuestro día, disfrutémoslo. Un abrazo muy grande a todos los compañeros que cumplen 25 años y muchos de ellos que nos han marcado el camino. Yo la miro a Ramón acá con su gran familia y realmente me hace emocionar. Yo, antes de ser delegado general de ATE, me tocó la responsabilidad de ser director del área operativa, y Ramona fue una compañera a la cual quise, quiero y querré mucho. A ella y a toda su familia que está ahí, con todos sus chiquitos, con todos sus nietos, sus bisnietos. Un ejemplo realmente, un ejemplo de vida. Bueno, gracias, compañeros, les mando un abrazo enorme, y en mi nombre, de todos los compañeros. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Qué más puedo agregar? Fue la palabra del amigo vicepresidente primero, mis colegas y amigos paritarios. Reconocer a las 38 compañeros y compañeras de esta legislatura que hoy están cumpliendo 25 años, nada más ni nada menos, de servicio en esta casa legislativa. 25 años que se encuadran en los 30 años que llevamos de democracia, y para mí, que vengo de la Unión Cívica Radical, y nos ha tocado ser como partido esa bisagra, solamente una bisagra, pero que esa bisagra fue y partió de compañeros como los que hemos despedido recién y hemos entonado el himno nacional, como son los 8 combatientes que tiene esta casa de Malvinas. La verdad que decir que uno está triste, conmovido, sentido de otros 4 compañeros y compañeras que nos han dejado este último año, ¿Quién nos iba a acordar de Corral o Santito? ¿Quién nos iba a acordar de Hilda, que le taladramos más de 30 años la cabeza como operadora telefónica en esta casa? Un tipo como Germán Sevilla, que el bañil de esta casa, que levantó parte de las paredes de esta casa. La verdad que es triste, dolido, sentido. No hay palabras para estas familias que están acá. Pero ellos saben que contaron con nosotros antes, cuentan con nosotros ahora y cuentan con nosotros en el futuro. Para nuestros ya pasados a retiro, digamos, nuestros nuevos jubilados de este último año, un orgullo muy grande cuando allá por el 2007, el 1 de julio, firmábamos el Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones, el único en la República Argentina. El único que le paga a sus trabajadores, una vez que se retiran, el 20% de su salario bruto, virtual y móvil. Somos los únicos en el territorio nacional que hemos logrado con fuerza el Fondo del Poder Legislativo, pero con muchas gracias nuestras, tratándonos y cuidando el dinero. Entonces, no se puede sentir más que orgullo de que ustedes sigan permitiendo que muchos de nosotros sigamos representando los intereses, no de cada uno de nosotros, porque atrás de cada uno de nosotros hay familias. Y como dijo un viejo radical, Liborio, tened cuidado, pibe, cuando agredas a alguien. Y saben, los que me conocen, que son muchos, soy mal hablado, no mal educado. Guarda, decía Liborio, que atrás de ese turro o de ese hijo de puta hay una familia que es inocente. Eso es lo que hay que aprender. Con eso, si aprendemos eso, vamos a terminar con las divisiones
y no hablo políticamente, no. Si acá en esta mesa de la paritaria incluyo al vicepresidente primero, al secretario administrativo, al director de recursos, con el que todos los días a las 7 de la mañana nos hablamos, porque me gusta joderlo, nada más que joderlo, pero por problemas de los trabajadores, no lo jodo por problemas personales. Y digo, cuando hablamos de las diferenciaciones, cuando hablamos de pensar distinto, esta casa está hecha y fue creada para eso, para pensar distinto. Pero quise decir una parte de sus palabras como institucional, como vicepresidente primero responsable de la legislatura, yo puedo decir que el salario no es ganancia, decía el compañero y amigo Cristian Letón. Pero yo me puedo ir más allá del compañero vicepresidente primero y amigo Cristian Letón. Yo digo que es una salvajada el impuesto a la ganancia. Yo digo que piensen bien al hacer las cuentas. Yo pienso y pido que el gobierno ejecutivo nacional no solamente se queden las palabras de fijar las rentas financieras a la timba argentina y también dejen campo a los trabajadores. No. Si vamos por la renta financiera, si vamos por los jueces, que dejen a los trabajadores libres. Hoy el trabajador pierde 3 salarios por año. 3 salarios por año. Lo digo para analizar. ¡Qué vergüenza que le pido Perón! ¡Que lo hace Perón! ¡Que hicieron! Los trabajadores van a trabajar por 6 meses. Van a cobrar por 6 meses. Y este gobierno popular hace que los trabajadores cobren la 1 en 12 y cobren por 8. La verdad que es una vergüenza. Y yo sí me tomo el requerimiento de eso. Y si quieren silbar, que sirven, que sirven. Pero cuando vienen a la paritaria a decir que pidamos bonos a fin de mes, cuando uno acompaña un proyecto, se banca el proyecto con la billetera llena o vacía, como yo no acompaño el modelo, no quiero impuesto a la ganancia, no quiero impuesto al salario. Con 5 congresales titulares y 5 congresales suplentes. A
Así que invitamos a todos los afiliados de Sutefa el día viernes desde las 7 de la mañana. El día jueves 8, desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, para ir a votar. Compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Todos los que estamos acá, mayoritariamente nos conocemos hace muchos años. Y fiel a la costumbre que tenemos, vamos a iniciar la entrega de recordatorios. Vamos a empezar por la familia de los compañeros que se nos han adelantado. En el curso del último año hay 4 compañeros que no murieron, se nos han adelantado, y tenemos la necesidad de decirle a las familias que se han acercado, que nosotros también los queremos, que los hemos querido, que los vamos a seguir queriendo, que también extrañamos la presencia física, no la otra, y que necesitamos que sepan que si pudiéramos, les daríamos uno por uno el abrazo de todos los que estamos aquí, solo para encontrarnos en esa vibración que nos permita reconocer a ese compañero que en este momento no podemos ver, pero con el que nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Coincide que estos compañeros han sido significativos compañeros de lucha cuando todo se perdía en esta casa. Y eso hace que a veces uno, cualquiera de nosotros, se complique. Vamos a pedirle a la familia del compañero, del querido viejo Germán Sivilla, que se acerque. Por favor, con ustedes en la ciudad, que se llama la familia. Muy bien, muchas gracias, Jorge.
La compañera Leonel López. Tengan presente, por favor, que aquellos que no han podido retirar hoy su nominación. La compañera Hilda Sartori. Seguimos ahora entonces con aquellos compañeros que cumplen 25 años en el curso de docencia.
Patricia Vigo. Gracias.
laborales son empleados municipales, aunque ahora se vea muy distinto. Yo no me cambio por la actividad y me voy a morir afiliado al sindicato. Gracias.